a Todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de diciembre. Y bueno, vamos con los libros. Uno de los libros que leí fue este, Escape Book Junior de Iván Tapia. Veréis la review, ya la habréis visto, no lo sé. Es un libro que me ha encantado, que es ideal para los jóvenes de nuestra familia. Yo creo que a partir de unos 9, 10, 11 años ya se puede leer aproximadamente. Son misterios mucho más fáciles, con una historia de fantasía y que nos va a encantar a todos. También me leí la quinta parte de la saga de Millennium, El hombre que perseguía su sombra, de David Lagerkrantz. Es un libro que nos continúa la historia de Lisbeth Salander y de Michael Blumfist, que sigue destapando secretos del pasado, por así decirlo, tramas ocultas y demás. Además tienen algo que ver con el pasado de Lisbeth, lo que está genial para ir conociendo más la historia de los personajes. Me ha encantado, tiene muchísima intriga y os va a enganchar de verdad, eso sí, recomiendo haber leído los anteriores. Otro libro que empecé fue Pulsaciones, bueno, que empecé y que acabé, Pulsaciones de Javier Luescas, que fue el regalo de un amigo invisible, es el inicio de una. No sé si es biología o trilogía, no lo sé ahora exactamente, que la segunda parte es Latidos, creo, puede ser. Me encantó, la verdad es que me alegro de haberle dado esta segunda oportunidad al autor, ya que con Play me había decepcionado muchísimo, pero este es un libro ameno que se lee muy rápido y que además te va enganchando desde principio a fin, así que es recomendable. También me leí el tomo número 3 de Relatos terroríficos de Yunguito con seis historias más, cada cual a más gore y más terrorífica. Me están encantando, no lo recomiendo como siempre para personas sensibles, pero a todas aquellas personas que les gusta el terror, los recomiendo porque además se pueden leer los tomos independientemente. Y luego me leí también el séptimo tomo de Death Note de norma editorial de Sugumi Obaitake Shibata. La historia se va complicando cada vez más. La verdad es que ha habido alguna cosa rara que me ha hecho perderme. O eh, puede que hacía mucho que hubiera leído los seis tomos anteriores y por eso estuviera perdida. Pero en términos generales me ha gustado ya que se va complicando todo. Se va viendo también como Light tiene una mente más privilegiada de lo normal por todos los planes que tenía. El otro libro de los que me leí fue el segundo de Miss Peregrine y los niños peculiares Que en inglés se llama Hollow City, me lo leí en inglés porque salía más barato Creo que lo andaba a los 9 euros, una cosa así Me ha encantado, aparte de mostrarnos muchas cosas de la historia Ya habréis visto, me imagino, la review Que la habré sacado ya para estar al día de las de 2017 Pero es un libro que me ha encantado pero no se pueden leer independientes. Además me ha encantado la versión que yo he elegido porque tiene fotografías. A ver si os puedo enseñar alguna. A ver. Por ejemplo, tienen fotografías así, me ha encantado. Otro libro que leí fue de motivación que es Quirete, La receta de Vicky para ser feliz de Verónica Costa. Es un libro que está genial. Con un test para realizar que está muy bien para realizar, volver a realizarlos dentro de un tiempo para ver si han cambiado nuestras respuestas. Y bueno, si queréis ahondar más, estará la review en el canal. También me he leído la primera parte de una saga que es Bella Aurora, el reloj de arena de Mira Rondo de Editorial EDA. Me ha encantado, sobre todo la portada, ya que me parece muy original. Y el contenido también, aunque bueno, al principio es un poco introductorio de presentación de personajes y la historia, pero según va avanzando la historia se va poniendo muy interesante. Y bueno, por último, este mes me he leído La Ciudad de las Sombras de Victoria Álvarez, que es el inicio de una trilogía, es de fantasía. La verdad es que no teníamos muchas expectativas con él, pero me ha encantado ya que además van por los brillos que se refleja el foco. Eh, como os decía, la verdad es que da lugar a que conozcas otra cultura de la que no tienes constancia. Además está basado en los años 20, así que genial. Y bueno, hasta aquí esta parte del lapa del mes de diciembre. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.